Saludos a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de homenaje organizado por el Centro Boliviano de América de la República Argentina, dedicado a los 60 años, a conmemorar los 60 años de la publicación de Cabalgar el tigre, del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. En este caso, presentaremos la disertación de Don Gonzalo Rodríguez García, nacido en el año 1975 en la ciudad de Toledo. Y como él bien nos dice, la ciudad de los reyes y lugar de peregrinaje para todos aquellos que quieran reencontrarse con las raíces de su tradición real hispánica. Don Gonzalo Rodríguez García es doctor en historia, es escritor y fundador de Ars Regia, una organización que se dedica a la investigación, difusión y exploración de los tesoros espirituales que encierran grandes ciudades como Toledo y otro lugar de España. Que permanecen vivos y que son testimoniales del paso de imperios que pisaron la tierra sagrada de España. Es autor de obras como Los Celtas, Héroes y Magia y El poder del mito, ambos editados por la editorial al y de reciente publicación Pandemia y Confinamiento, El retorno de los dioses fuertes, editado por EAS en el año 2020. En relación a la conferencia que vamos a emitir, en la época en que la escribió los artículos de su último libro fue un momento de mayor incertidumbre sobre la pandemia, principalmente en Europa a partir de marzo del 2020. En ese tiempo, Don Gonzalo Rodríguez García inicia la tarea de grabar varios videos que fueron subidos a su página web La Forja y la Espada y que, en palabras de su autor, estos videos debían servir de síntesis básica de la doctrina tradicional para los tiempos del Kali Yuga, una suerte de brújula, hoja de ruta y manual de supervivencia elemental para que hombres de la raza del espíritu en estos tiempos de sombra y ofuscación por los que transitamos. Dentro de ese ciclo de cuatro charlas, donde habló de diferentes libros sapienciales y de autores muy importantes para él como don Antonio Medrano, en su segundo video nos habla del karma yoga o vía de la acción para los tiempos presentes del Yuga. Este segundo video tuvo como protagonista el concepto de Cabalgar el tigre de Julio Ceballos. Don Gonzalo Rodríguez García seguirá en su vida la línea doctrinal de la Sofía Perennis de la escuela de pensamiento tradicional y aseverará que Cabalgar el tigre es uno de los libros más importantes de nuestra era y que como él nos dice un libro que literalmente Puede cambiarnos la vida. Presentamos aquí entonces la exposición sobre la idea de cabalgar el tigre de don Gonzalo Rodríguez García. Muchísimas gracias. La vía de la acción. Así se llamó nuestro primer vídeo. La vía de la acción como la vía para vivir lúcidos, despiertos, fuertes y libres. Conforme a esa idea de vivir en verdad. Sentido del deber, atención, sentido de ofrenda y sentido de proyección en el mundo. Lo que decíamos en el anterior vídeo del significado espiritual de lo que hacemos. Bien, la vía de la acción que te conduce a ese vivir en lucidez, conciencia, entendimiento, discernimiento, sabiduría, grandeza de alma, fuerza interior, coraje, valor, honor, humildad. Bondad, perdón, sanación, libertad. La vía de la acción. Bien, ¿el siguiente paso cuál sería? Asumida la vía de la acción como la vía del accionar recto en este mundo, ¿cuál es el siguiente paso cuando te enfrentas a tu propia existencia? A las dificultades y miserias de tu propia existencia y sobre todo a un mundo como el actual, especialmente incierto y como descabalado. Bien, pues ahí eh, se puede apelar a lo que la tradición sapiencial llamó la vía de la mano izquierda, muy genéricamente. Eh, hago referencia a esa vía de la mano izquierda, muy genéricamente, y que de manera paradigmática se recogería en esa idea fuerza, en ese símbolo que es el de cabalgar el tigre. Por eso el segundo vídeo se llama así. La vía de la acción como primer paso. La verdad, el sentido del deber, la atención consciente, el sentido de ofrenda en lo que hacemos y el sentido de proyección. Esa era la vía de la acción. El siguiente paso, cabalgar el tigre. Confrontarnos a nuestra propia vida y a este mundo especialmente descabalado en el que nos encontramos a día de hoy. Que según la tradición sapiencial es el Kali Yuga, es la edad oscura. Estamos transitando precisamente la edad oscura. Y llegada a la edad oscura, la tradición sapiencial nos habla de la vía de la mano izquierda. Y la vía de la mano izquierda, paradigmáticamente, queda recogida en ese símbolo, en esa idea fuerza: cabalgar el tigre cabalgar el tigre que además es el título de un libro eh, de uno de mis maestros del varón Julius ébola del maestro Julius ébola bien yo voy a intentar a ver si soy capaz de en escasos 15 minutos sintetizar las cinco ideas fundamentales las cinco orientaciones espirituales a las que hace referencia el símbolo de cabalgar el tigre voy a ver si soy capaz serían cinco ideas que acompañan como orientación espiritual a quien asume la vía de la mano izquierda y hace suya la consigna de cabalgar el tigre. La primera de todas, la vida como experiencia. La vida no es un valle de lágrimas, pero tampoco es jauja, es una experiencia, es la experiencia más radical que se puede tener, la experiencia definitiva, vivir. Una experiencia que te transforma que te permite llegar a ser quien estás llamado a ser, que te permite asumir el escenario más propio que puede darse de saber quién eres. Vivir es una experiencia, es una experiencia que hay que ir a por ella, al máximo, porque es la fuente de toda enseñanza y de todo aprendizaje. Es decir, la vida como experiencia te señala la vida ante todo como un escenario de conocimiento, aprendizaje y forja. Lo primero que nos enseña la vía de la acción, lo primero que nos enseña cabalgar el tigre, lo primero que nos enseña la vía la mano izquierda es que el mundo y la vida que vas a confrontar es una experiencia radical y absoluta. Una experiencia que te transforma y que te permite llegar a ser quien estás llamado a ser. La vida como experiencia. En segundo lugar, esa experiencia que vas a confrontar se despliega conforme al principio de polaridad qué quiere decir con esto conforme a una suerte dialéctica de polos aparentemente contrarios luz y oscuridad calor y frío el cielo y la tierra lo trascendente y lo inmanente lo activo y lo pasivo lo seco y lo húmedo el absoluto y lo relativo un un principio de polaridad que en dialéctica, en un despliegue dialéctico, desarrolla lo que sería la propia realidad, la propia vida que vas a confrontar. La vida a la que nos enfrentamos y por la que transitamos se desarrolla conforme a esa dialéctica de polos contrarios. Luz y oscuridad, cielo y tierra, trascendencia e inmanencia. Bien, pues, asumidas esas dos enseñanzas espirituales, de la vía de la mano izquierda de cabalgar el tigre, la vida como experiencia y como experiencia en un escenario de polaridad, lo siguiente que se nos indica es que el argumento de la vida no será otro que asumir esa experiencia y esa polaridad del mundo y de la existencia, asumirla con la intención de conquistar, de construir una unidad interior, que integre positivamente esa polaridad. Un centro interior inconquistable en el cual quedan integradas y trascendidas esas polaridades. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, pues el lenguaje aquí de la tradición sapiencial nos dice de mantenernos lúcidos en la oscuridad, rectos en lo torcido, enteros en lo fragmentado, sólidos en lo inconsistente, firmes en lo voluble, integrar la luz en la oscuridad, el ser en el no ser, la trascendencia en la inmanencia. También se utiliza la imagen simbólica del quicio de una puerta. La puerta está anclada al quicio y aunque la, la puerta bata una y otra vez con violencia, el quicio permanece firme. Ese, esa tercera orientación espiritual de cabalgar el tigre se podría decir que viene a señalarte que no puedes sumergirte en el mundo hasta desaparecer en él, en las corrientes y volutas de polaridad dialéctica y constante que tiene la existencia. No puedes desaparecer en el mundo. Pero tampoco puedes apartarte de él como quien se mete en una torre de marfil y prefiere apartarse de la existencia mundana. No. Se te está diciendo que te tienes que sumergir en la vida hasta las heces. Te tienes que integrar completamente en la vida y en el mundo. Pero manteniendo dentro de ti, dentro de ti, un centro inconquistable, una unidad interior que ha integrado positivamente esas polaridades y que te permite mantenerte lúcido en la oscuridad, recto en lo torcido, entero en lo fragmentado, sólido en lo inconsistente, firme en lo voluble. La siguiente orientación espiritual, eh, que es consecuencia de esta última, sería el cómo se hace eso. ¿Cómo siendo la vida experiencia? Experiencia y un escenario polarizado, y en el que el argumento es construir esa unidad interior inconquistable. ¿Cómo se hace eso? Bien, esto eh, es muy propio de cabalgar el tigre de la vía de la mano izquierda. Esto se hace mediante la asunción, aceptación y afirmación radical de tu propia vida. La afirmación radical del mundo y de tu vida, de tu experiencia de vivir. Esta es mi experiencia. Esta es mi vida, este es mi camino. No hay otro. Mi vida no es sustituible. No puedo soslayarla, no puedo intercambiarla. La experiencia es para mí y la tengo que hacer yo. Aquí se usa simbólicamente la idea del suelo. El mismo suelo que te permite caminar, si te tropiezas y caes, es el que apoyándote te permite levantarte. También se usa la imagen del águila. Eh, que en la tormenta el viento la mueve y la desplaza, pero el propio viento que desplaza al águila es lo que le permite al águila abrir sus alas y volar. Por tanto, si quieres construir esa unidad interior inconquistable, que integra positivamente la polaridad del mundo y te permite ser en el no ser, luz en la oscuridad, trascendencia en la inmanencia, sumergirte en el mundo manteniendo tu centro interior, Inconquistable, tienes que afirmar de manera radical tu experiencia de vida, aceptarlo y asumirlo. Voy a vivir y experimentar mi vida hasta el final, con el gozo y el dolor, con la luz y la sombra. Este es mi peregrinar por la tierra, este suelo que camino es el que permite que yo avance y es el que si me caigo apoyándome, me permite también que me levante. Y luego una quinta enseñanza espiritual más. Que es continuación de la cuarta, de la que acabo de mencionar. Que es lo que he llamado aquí mmm, principio de esplendor, sensualidad y eros. Lo que se viene a decir en la vía de la mano izquierda y que acompaña como enseñanza espiritual a esa imagen de cabalgar el tigre, es que no sólo afirmas la vida y el mundo y tu propia existencia, sino que acentúas y subrayas el esplendor de la vida y el mundo, de la belleza de la fuerza, de la magia y el misterio de vivir, el esplendor de las cosas, la magia y el misterio de los días que pasan, cada uno de ellos único e irrepetible, tu propia existencia y la de los demás, únicas e irrepetibles. Es un principio de esplendor, de sensualidad, de gozo, de alegría, porque sí, de fuerza, porque sí, de poderío entrega, porque sí. Y ahí se incluye el eros. En la vía de la mano izquierda, en cabalgar el tigre, el magnetismo erótico es fundamental. La conexión masculino-femenino es fundamental. El erotismo y la sexualidad son esenciales, pero no en el sentido burgués de los amores burgueses meramente domésticos, funcionales y prácticos. Ni, por supuesto, tiene que ver con las diversiones promiscuas de, de los amores de Tinder de nuestro tiempo, no es una carnalidad desnuda, un materialismo sexual, ni la promiscuidad del materialismo sexual, ni el amor burgués, puramente funcional, práctico y basado más en la inercia y la resignación que en otra cosa. Es el eros entendido como un destino, tu condición de hombre o de mujer como un destino, llamado a encarnar el absoluto femenino y el absoluto masculino, y del encuentro de los amantes como un encuentro en el cual hay potencia, hay palanca para convertirte en ese absoluto masculino, en ese absoluto femenino, como si la sexualidad y el Eros fuera una cosa muy profunda, que trasciende la mera emotividad burguesa y, por supuesto, el mero hedonismo de la promiscuidad, que tiene que ver con llegar a ser quien estás llamado a ser. Entonces, al Eros se le da una dimensión mágica y espiritual que te transforma. Y que te ayuda a ser, bueno, pues como he dicho hace un momento, quien estás llamado a ser. Entonces, la vía de la acción, vivir lúcido, despierto, fuerte y libre, conforme a la idea de la verdad, el deber, la atención, el sentido de ofrenda y el sentido de proyección. Y a continuación, desde la vía de la acción, confrontar la vida, confrontar el mundo, confrontar tu propia existencia con todas sus miserias y sus alegrías. Bien, pues aquí la vía de la mano izquierda, cabalgar el tigre. Cabalgar el tigre que da cinco orientaciones espirituales. He intentado sintetizar en cinco orientaciones espirituales la vida de la mano izquierda. Que son la vida como experiencia. Ni valle de lágrimas ni jauja. Una experiencia transformadora, reveladora. Ninguna experiencia es más radical que vivir. En segundo lugar, esa experiencia de vivir es un escenario de polaridad dinámica, dialéctica. Luz y oscuridad, frío y calor, lo trascendente y lo inmanente, lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo. En tercer lugar, la idea de construir una unidad interior que integra positivamente esa polaridad e incluso la trasciende y te permite entonces ser en el no ser, ser luz en la oscuridad, ser trascendencia en la inmanencia y, y mantenerte firme en lo voluble, recto en lo torcido lúcido en lo ofuscado y oscurecido. ¿Cómo se consigue eso? Bien, pues sintéticamente, afirmando radicalmente tu experiencia de vida. Asumiendo, aceptando y afirmando radicalmente tu experiencia de vida. Con su luz y con su sombra, con su gozo y su dolor. Todo ello es camino que te permite hacer tu peregrinar, tu enseñanza y tu aprendizaje, como si todo lo que vivieras pudiera ser leña que alimentara el fuego interno en el que estás cociendo y preparando esa unidad interior inconquistable. Todo te nutre, todo te sirve. Y la quinta orientación espiritual, de cabalgar el tigre, no solo todo te vale, todo te sirve, sino que subrayas el principio de esplendor, sensualidad y eros, el esplendor del mundo, el esplendor de la magia de vivir, de los cielos, del invierno, del frío, de la lluvia, de las personas que conoces de las cosas, personas y situaciones que se te cruzan. La magia y misterio de la vida en toda su belleza y fuerza, abrazarlo y quererlo. Y luego la idea de eros, lo masculino y lo femenino, como una forma radical y fundamental de desplegarse el mundo, el hombre y la mujer. Y entonces el sexo, no como un amorio burgués, lo he dicho antes, ni como una mera promiscuidad, sino como un destino. Las personas que se encuentran en ese magnetismo erótico, como un destino como un escenario llamado a transformarte para ser mejor, en el sentido de ser más quien estás llamado a ser. La mujer absoluta, el hombre absoluto, la feminidad total y la masculinidad total. Es una conexión eléctrica, ¡pum!, que hace de, de leros un escenario casi de, de despertar espiritual, o directamente de despertar espiritual. Algo realmente profundo, algo que, que te atañe a las raíces más hondas de tu ser. Bueno, pues es así, la vía de la acción y cabalgar el tigre. La manera más poderosa, verdadera, auténtica, intensa y liberadora que podemos asumir para ser quienes tenemos que ser y confrontar la vida y el mundo que está enfrente nuestro.